Okay, guys, good morning. I hope that you are doing well. Espero que te vaya muy bien. And welcome to our class. Welcome. Today we are going to work on our lesson 3. Okay, today we are going to work on reading. Vamos a trabajar hoy una parte de reading. So, let's start. ¿En qué página, profe? I'm going to share screen and let's go to the lesson 3. Let's go to the page 56, página 56. Okay, going green. Let's to work on this part. So, let's start. For the beginning, discuss as a class and write. What are the main ecological problems the world is facing now? Chicos, ¿cuál creen que es el problema ecológico más grave que está pasando actualmente en el mundo? What do you think? ¿Cuál creen que es? Chicos. Oye, ¿no queda la página 56? 56. Ya. Chicos, ¿cuál creen que es el problema ambiental más grave que está pasando actualmente en el mundo? ¿Saben cuáles son los problemas ambientales, verdad? ¿Es la pandemia o la cosa del sol? ¿Cuál? No es la pandemia. Bueno, ese es un problema más de salud. Pues el problema ambiental es por lo menos las deforestaciones, la contaminación del agua, contaminación del aire, ¿sí? Calentamiento global. ¿Sí? ¿Qué página es? 56. Oh, bueno, ya la conozco. ¿Sí? Entonces, chicos, ¿cuál creen que es el más grave que estamos viviendo en el momento? Pues la pandemia. Ok, ese es un problema de salud pública, ¿sí? O sea, es un problema de salud porque está afectando la salud de las personas. Pero como tal, si nos damos cuenta, no está afectando al planeta como tal en cuanto a su medio ambiente. Buenos días, profe. Buenos días, good morning, welcome. Como tal, no está afectando el medio ambiente, pero por lo menos hay otros que sí afectan el medio ambiente. Por ejemplo, cuando ustedes se han dado cuenta que cuando hay deforestación, que cuando hay o cuando hay incendios, eso sí afecta el medio ambiente, ¿verdad? Porque destruimos la fauna y la flora que hay en nuestro planeta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál creen que es el más grave en el momento que está enfrentando el país, el mundo entero? De todos los que hay varios. Está la erosión de suelo, está la contaminación del agua, la contaminación del aire, está la sobreexplotación, está lo que les decía, es deforestación, está el calentamiento global. ¿Cuál creen que es el más grave de todos? El calentamiento global. El calentamiento global. No, that's right. That could be one of the worst problems currently in the world. Okay. Entonces puede ser uno de los más duros que estamos viendo actualmente en el mundo. That's right, guys. Now. Es más duro ya que derrite los glaciares. Mientras no salgan derritiendo los glaciares. Va a ir aumentando de a poquito el nivel del mar. Exactamente. Igualmente, si se enfrían los glaciales, nuestro planeta se puede sobrecalentar. Y ya, pues, recordemos que ellos son como lo que nos ayuda a mantener la temperatura. Exactamente. Y bueno, para las mil y un consecuencias. Muy bien. Ok, guys. Now, let's listen to this text. Vamos a escuchar este texto. Vamos a hablar varias personas, por favor, muy atentos. Porque la idea es que ustedes participen, la idea es que mejoremos un poco la parte de reading. Tenemos varias personas, la idea es que cada uno me lea por lo menos uno. Alguien me lee este, alguien me lee este, alguien me lee este, alguien me lee este. Y continuamos con la... Yo quiero leer el primero. Listo, acá tenemos varios. Alcanza uno para cada uno. O sea que no se dejan de que yo no voy a leer porque tenemos varios para que cada uno participe. ¿Listo? Entonces... escuchamos esta y luego comienzan a leer uno por uno. Vamos a apoyarnos en el audio. Entonces, chicos, por favor, atentos para que escuchen el audio y sepan cómo... Un momento, puedo encender que tengo calor. Listo, entonces comencemos por acá. Esta es la página 56. Ok. 56, listen up. Escuchemos atentos porque debemos leer. Unit 4. Lesson 3. Going green, page 56, exercise 2, read and listen. Find the actions in the text that match your previous list. We all can help. Families from different countries are working together to protect the environment. They are joining efforts and energies to teach the rest of the world a lesson.
we all can help. With their Go Green project, they are showing that each action to preserve nature is important. Let's see what these people are doing to save our planet. My name is Mike, and I'm from Liverpool, England. I'm 26 years old. I'm one of the leaders of the Go Green project. I'm not wasting water because I'm taking short showers. Okay, so who wants to help me with this one? Isaac? Isaac? Yes, sir. Please read this first. Or léeme esa primera. My name is Mike. I am from Liverpool, England. I am 26 years old. I'm one of the leaders of the Go Green project. I am not wasting water because I am taking short showers. Taking short showers. Okay, pretty good. Okay, he is Mike. He's from England, 26 years old. He's leader from the Green Project, and he isn't wasting water. He takes short showers. ¿Qué está haciendo él para salvar el planeta? What are they? Tomando duchas cortas. Okay, he is looking no wasting water. Está buscando no malgastar agua. Pretty good. Now, listen carefully because this one is going to read anyone. Cualquiera que escoja va a leerme esta segunda parte. Entonces, chicos, por favor, muy atentos a esta pronunciación. We are the Smith family. We are the Smith family. We are from Glasgow, Scotland. Our family is small. My wife, my son, my daughter, and me. We are not contaminating the environment. We are riding our bikes to school and work. Okay. So let's see the read. The list. Sixto. Señor. Please read this part. Me que lee todo esto en inglés. Yes. You listened. Now you are going to read. A ver. Bueno. Where are the Smith family? Where are from Glasgow? Scotland. Our family is smart. Me wife, me son, me daughter. Say, and me, we are not contaminating the environment. Environment, repeat, environment. Environment. Mm-hmm. We are riding our bike to school and work. Okay, 10, 6. So. Okay. ¿Ahora puedo leerlo yo? No, only one by one. No, de a uno. Tú ya me leíste y la idea es darle oportunidad a todos. ¿Listo? Si tenemos tiempo al final, les dejo chance para que vamos a leer. ¿Listo? Ok. This is the Smith family. Lo que ellos hacen para salvar el planeta es ir en bicicleta a la escuela y al trabajo. Ok. They are riding bikes to school and work. In that way, they aren't contaminating the environment. Ellos no contaminan de esa forma. ¿Profe, le digo algo curioso que también tiene que ver con la contaminación? ¿Which one? ¿Usted sabe por qué se inventaron los carros? ¿Qué? Le digo algo curioso que tiene que ver también con la contaminación. Dime. Le digo, ¿usted sabe por qué se inventaron los carros? No, ¿por qué? Para no caminar. ¿Recuerda que antes cuando se andaba con caballos y eso, los caballos hacían popó en el camino? Sí. Pues antes habían cientos y cientos de caballos en todos los lugares. Y mientras más aumentaba la población, más caballos habían. Eso incrementaba el nivel de excremento. Y también sin contar los caballos que morían en el medio camino. Y normalmente simplemente los botaban y los colocaban al lado del camino. Algunas personas, algunos científicos también de esa época llegaron a decir que si no inventaba una solución ecológica a los caballos, iban a llegar a ver torres de excremento del mismo tamaño que dos pisos. Y uno dice que el carro es el que contamina. Sí, también, o sea, bueno, también tiene parte en su contaminación. That's right. Okay, guys, un buen dato. Okay, chicos, ahora escuchemos esta. And this part will read the next on the list. Entonces, please, todos escuchemos atentamente a esta. Tú, Makini. I'm Makini. I'm from the Congo. I'm a 12-year-old boy. My family is huge with many brothers and sisters. My mom, my dad, my cousins,
and grandparents too. Garbage is a terrible problem, so I'm recycling. I'm not mixing plastic with paper or glass. Also, I'm teaching my family how to recycle. Okay, guys. So please help me. Who's the next? Okay, Luis Angel. No. Please read this part. Yes. And McKinney. Luis Angel. No. Read and McKinney and 12 years old. I'm McKinney. Yes. Yeah, I'm from Congo. I am from Congo. I am from the Congo. I am 12 years old boy. I am 12 years old boy. Luis Angel. Luis Angel. I am come for. Okay, Luis Angel, come on. Let's read together, okay, por favor. Voy a leer y tú vas a seguir, ¿listo? Entonces, please, repeat. I'm 12 years. Tú ya le dices, déjame a Luis Angel. Entonces, acá, Luis Angel, por favor, repite, okay? I'm 12 years old boy. Luis Angel. Luis Angel. Profe, es que no lo entendí muy bien. I'm. Yeah. 12 year old boy. When year old boy. Old boy. My family is Hugh. My family is you. With many brothers and sisters. With many brother and sister. My dad. My cousins and grandparents too. My brother, my grandfather. Grandparents too. Okay. Garbage is a terrible problem. Garbage is a terrible. A terrible problem. Problem. Okay. Problem. Oh, and recycling. I want cheese. So, no, so. Profe, tengo una preguntita. So, hold on. So, I'm recycling. So. I'm recycling. Okay, I'm not mixing plastic with paper or glass. I'm not mixing plastic. Mixing plastic. I am mixing plastic with paper or glass. Paper or glass. Or glass. Also, I'm teaching my family how to recycle. I'm teaching my family how to recycle. How to recycle. Okay, good. Okay, guys, this is McKinney. He's from Congo. He's 12 years old. Okay, the garbage, he a terrible problem. What is garbage? Chicos, ¿qué es garbage? ¿Qué es el garbage? Garbanzo. ¿La qué? Profe, ¿le puedo decir mi pregunta? Dime, Isaac, ahora sí, te escucho. Mire, profesor, ¿usted se acuerda que en la clase pasada nos dejó una actividad? Sí. Que es de realizar la página 56, 57 de la guía, del libro. Sí, no, esa parte es para decir que era en la videollamada. Esa parte se hace en la videollamada como tal. Lo que queda para tarea es lo del workbook. Y con la 36 y 37 del libro, sí. Del workbook. Sí. Es, ¿qué hay de la actividad esa sobre lo? Esperen. Ya digo lo que es. Venga, hagamos algo, Isaac. Esa pregunta la dejamos para el final, ¿vale? Para poder avanzar acá, si no nos quedamos y no avanzamos. ¿Listo? Esa pregunta me la haces al final. Chicos, garbage.
Where is ¿Y garbage? Usted no era que también... ¿Cómo? ¿Cómo es 5, 5, 5. Ok. 5 segunditos. Dime. ¿Usted no era que también había colocado una actividad de realizar página 34 y 35? Sí, esa fue la semana pasada. ¿Y la 34 y 35 es la que hay que enviar para hoy? Sí. ¿Y la 36 y 37? La otra semana. ¿Vale? ¡Ay, me asustó! Ok. No, no profe, yo me read. No, 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 debemos leer bien. Ahí aparece por fechas. Sí. Okay, guys. ¿Cómo garbage, te la quedas? ¿Sí? Garbage is basura. ¿Listo? Basura, desperdicios. ¿Listo? So he's mixing plastic. Ellos, profesor, lo que ellos hacen para cuidar el medio ambiente es no mezclar el plástico, el papel y el vidrio. Ellos lo hacen en diferentes papeleras. That's ellos right. Reciclan. They're recycling. That's right. Okay, guys. Now let's hear to Sara. Vamos ahora a Sara. She's from Colombia. De Colombia. My name is Sarah. I'm from Medellin, Colombia. I'm 15 years old. My family is not small, but it is not big. We are 5. My parents, my brother, my sister, and me. We are picking up the garbage, so we are keeping the streets clean. Okay, now who's here? Andre Felipe Cordova Diaz, please help me. Felipe Córdoba Díaz. Felipe. 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 Are you there? La cámara. Ah. Felipe. Espera, please, help me. Okay, entonces, mientras que Felipe tiene algunos problemas de audio, vámonos con quién está por aquí. Luz Adriana. Luz Adriana. Sí, profe. Please help me. Help me reading. My name is Sara. Por favor, déjame leer esta parte. Espera que lo My name is Sarah. Yes. I'm from Medellin, Colombia. Yes. I'm 15 years old. 15 years old. 15 years old. My family? My family is not small, but it's not big. Not too big. We're at 5. My parents, my brother, my sister, and me. Yes. We're picking up for him. The garbage. So we're keeping the streets clean. Clean. Okay, guys. Pretty good. This is Sarah. She's from Colombia. Okay. And she's picking up the garbage from the streets. Están limpiando las calles. Las calles para mantenerlas limpias. Okay, pretty good. Now keep going with this. Keep going with these persons, the Romero family. Listen up. We are the Romero family. We are from Mexico City. I am Diane and my husband is Manuel. Our son is 10 years old. We are planting trees at the local park. The kids from our neighborhood are helping us with this project every Saturday morning. Okay. So now keep going with. Who's here? Felipe. Can you speak now? ¿Ya puedes hablar? Felipe, ¿ya tienes el micrófono? Felipe. No, creo que no. Entonces, here, Jesús Andrés Cárdenas Osuna. Jesús. Jesús. ¿Poco? Ahora tú estás mudos. John Contreras. Señor. La profe, que era lo que tenía que hacer es que está ocupado. Ah, ok. Ya, entonces sigues tú, John. Felipe, por favor, léeme esa parte. We are the Romero family. ¿El principio? Yes.
Baje el volumen, antes usted es la mierda. Voy a hablar de Romero Family. We are the Romero family. Buenos días, profe. Buenos días. I am Dian, and my husband is Manuel. Your son is year old. We are planting trees. Yes. The kids from our neighborhood are helping you this project. Every Saturday morning. Okay. Felipe had a lagging attack. Okay. Okay, Felipe, thanks. Okay, this is the Romero family. Okay. They are planting trees. Están practicando, están plantando árboles, okay. And the kids from our neighborhood are helping with this project every Saturday morning. Y los chicos del vecindario les están ayudando a ellos a este proyecto. Okay, pretty good. Now let's listen to the family, to this family. John, please listen because you are going to read this part. Escucha atentamente lo que te toca a ti, John. My family and I are from Cienfuegos, Cuba. My mother is Isabel, my father is Gerardo, my brother is Danilo, and I'm Monica. I'm 25. I'm working with the Go Green Project in my city. Plastic is non-biodegradable, so I'm not using plastic-made cups. I'm drinking coffee, water, and juice only in glass and ceramic cups. Also, I'm teaching my family and neighbors about the dangers of plastic. Okay, here somebody raise your hand. It's a dime, Stefano, you raise your hand. Angel, señor, levántese la mano, cuéntame. Pero ve que esto no encuentro la página. Esta es la página 60, creo que la página 60, si no estoy mal. Ah, no, es la página qué, la 57, diga, perdón, es la página 57. ¿Vale? Okay, John, please read. John. Sí. Please read this part. My family and we are from Cienfuegos, Cuba. Cuba. My mother, okay, keep going. My mother is Isabel. My mother is Isabel. My father is Gerardo. My brother is Danilo. And Monica is 25. Working. And 25. And 25. And 25. And working. Five. And working. To go green. Protect. My city. My city. Plastic. Is no. Biodegradable. So. Yes, keep going. So I'm not using. John, ya que deja, keep going. Dale, que ya que deja, vas a terminar. Using plastic made cups. Caps. Okay. And drinking coffee. And drinking coffee. Water and juice. Water and fish. Juice. Only glass and ceramic cups as cups. Yes, also. Also in teaching family and
neighbors avoid the dangers of plastic. Of plastic, okay, John Tense. We have two left. Tenemos dos más. Okay, guys, keep going. Please, listen up. My name is Tahir, and I'm 30 years old. We are 9 people in my family. We are from a fishing town in Iceland. We are protecting endangered sea animals, so we are not catching dolphins and whales anymore. Instead, we are promoting ecotourism, dolphin and whale watching. Okay. So, who's missing? Who's left? Ángel, Stefano, help me with this part. Ayúdame con esta parte. Ángel, ¿encontraste la página? Sí, profe. Well, ayúdame con esa parte. My name is Tahir. My name is Tahir and Sherry, George Olds. We are 9. Con, profe, no sé cómo se dice, Pinopoli, algo así dice. 9 people. 9 people. I'm family. My family, okay. We are from a big town in Iceland. We are talking. Okay. El ángel. Danger. Sea animals. Sí. Where? Not. Cat. Catching. Dolphin and wild. Animals. And. Okay. Instead. We are. Promoting ecotourism. Y no pasa bien. Dolphin and whale watching. Okay. Dolphin and whale watching. We are promoting. We are promoting ecotourism. Okay. Dolphin. Dolphin and white. Okay, Stefano, thanks. Muy bien. Okay, guys, this is Tahir. He has a big family. He is from fishing town in Iceland. Okay, he protects the animals from the sea. Okay, especially dolphins and whales. Okay, they are doing bad ecotourism. Lo hacen por medio del ecoturismo para que la gente se concientice y los proteja. Okay, now finally, this is Lynn. Vamos a escuchar por último a Lynn. My name is Lynn. I'm 23 years old. My family is very small. We are only 3. I'm an only child. My parents are working now. They are school teachers in Beijing, China. We are not contaminating the water. We are preserving our lakes and rivers. So we are keeping the water clean. Okay, she's keeping the water clean. Who's here? Valentina. Sí, profe. Please help me reading about her. Déjame leer sobre ella. My name is Lynn. I am 23 years old. My family is very small. We are only 3. Yes. I'm working. No. They are school teachers. I'm Beijing, China. We are not contaminating. They what we are pressing our lakes and rivers, so we are keeping the water clean. Okay, thanks. Pretty good. Okay, she is helping to not contaminating the water. Okay,
Guys, do you remember who, what was doing Mike? ¿Recordamos qué estaba haciendo Mike? Profe, cuando se acabe la reunión nos volvemos a meter. Esperemos a ver cómo nos va el tiempo. ¿Listo? Y ya miramos a ver. What was Mike doing? ¿Qué estaba haciendo Mike para proteger el planeta? ¿Qué estaba haciendo Mike? Chicos, ¿qué está haciendo Mike para el planeta? Profe, si nos salimos, que es que ya como falta como unos 6 minutos y ahí sí para que no se cae. O sea, para que ya después del tiempo ya no parece el tiempo donde vamos a estar en el Zoom. Ah, ok. Bueno, también me parece buena idea. Pues si quedan 6 minutos nomás, entonces si quiere, pues... Porque sí, hay varias cosas por ahí. Entonces, por favor, volvamos a entrar. ¿Sí? Volvamos a entrar para poder terminar rápidamente lo que nos falta sin ningún inconveniente que se nos corte. Entonces, por favor, corte. Bueno, profe, yo ya me voy a salir. Así por, que chao. Cortemos, por favor, regresemos para poder completar esas preguntas. ¿Listo? Entonces, por favor, volvamos. Listo, voy a cortar y volvamos de una vez. ¿Listo?